Factorizar. Listo, entonces siempre que veamos una resta cuyos exponentes son números pares, podemos aplicar la fórmula que está debajo. Así. Pero para eso se necesita que cada uno tenga su exponente 2. Acá el 2 ya está fuera, ya está listo, pero el 81 le falta, ¿verdad? Entonces primero vamos bajando el que ya está listo. Ahora el 81, a ver, ¿qué número elevado a la 2 es 81? 9, porque 9 multiplicado por sí mismo, dos veces, 9 por 9, 81. Ahora sí, ya cada uno tiene su exponente 2, así que ya podemos aplicar la fórmula. La fórmula dice primero la resta a menos b, o sea, a esto le resto esto. O sea, 7x más y le restamos este 9. Y al costado lo mismo, pero con suma. O sea, voy colocando otra vez esto. 7x más y. Pero ahora con el más. Más esto. O sea, más 9. Y listo. Ya hemos aplicado entonces la fórmula. Acá termina esta es la factorización. Y más ejemplos en las pantallas finales.